mierda. Menos mal que no necesitabas mi ayuda. Maldita arma. Sígueme. Corre, rápido, ya. Zombie, Ellie, cúbrete. Chicos, chicas, sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. Sí, como ya habrán visto, es el primer episodio de la serie de zombies. Sí, esa serie que muchos me habían pedido que volviera al canal. Pero antes de nada les quiero decir algo muy, muy importante. Esta serie es totalmente nueva, no tiene nada que ver con la serie anterior de zombies en el canal. A lo que me refiero es que no es una segunda temporada ni nada por el estilo. Es como un remake, se podría decir, pero sí, es totalmente nueva, es como de otro universo. ¿En Master Sensei me estás diciendo que existe un multiverso? Sí, bueno, aquí en GTA V sí. Pues sí, les quería enseñar antes de nada esta base que tenemos por aquí, este refugio que tiene Trevor. La dificultad de esta nueva serie de zombies va a ser muy, muy, muy difícil. Pero cuando estoy diciendo muy difícil, es muy difícil. O sea, escuchen eso. Están escuchando esos gritos y... Es que vean eso. Vean eso. Vean eso. Vean eso. Me da mucho miedo. Me está dando mucho miedo. Master Sensei, ¿por qué están gritando los zombies? ¿Pero qué carajo está pasando? Bueno, los zombies son más agresivos. Por eso es que les dije que la dificultad de esta serie de zombies va a ser más complicada. Y eso que es de día. Master Sensei, ¿qué tiene que ver que sea de día? Bueno, que si es de noche, los zombies todavía van a ser más agresivos. De hecho, todos los zombies van a poder correr, pero no correr así normal, a mi misma velocidad. No, van a correr incluso más rápido que Trevor. Y de verdad, eso me pone muy nervioso. Master Sensei, ¿me puedes enseñar tu refugio? Pues sí, claro que sí. Por aquí tenemos la casa de campaña, también tenemos la fogata. Por aquí tenemos ahí como una especie de botiquín. Y Master Sensei, ¿quién es ella? Es la hija de Trevor. A ver, se las voy a presentar. A ver, hija, ¿qué estás haciendo? Bueno, está viendo algo de la tierra. No sé qué esté haciendo, la verdad. Le voy a decir que me empiece a seguir. Perfecto, párate, hija. No seas maleducada, por favor. Hola, ¿cómo estás, hija? Se llama Ellie, por cierto. Así que todos díganle hola a Ellie. Miren nada más qué sonrisa tiene. Y sí, también esto agrega un poco más de dificultad a la serie de zombies, porque al tener una hija no solo debemos de cuidarnos nosotros, sino que también debemos de cuidar a la hija de Trevor. Así que, no sé, esto va a estar muy complicado. Y también debo de mencionar una última cosa. Ok, están viniendo los zombies, Mira, vente por aquí, hija, y aquí ya va a estar segura. Ok, lo que les iba a decir... ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó, rayos. Bueno, ya no me acuerdo, ya ni modo. O sea, ya no me voy a esforzar tanto en recordarlo porque no creo que lo haga. Por cierto, ¿ya vieron a estos zombies que están por aquí? O sea, son nuevos zombies, están súper podridos, o sea, vean eso. A ver, hija, vente por aquí. De hecho, esta es la otra entrada del refugio, pero he puesto estos botes para que los zombies no puedan entrar. Ok, me están poniendo muy nervioso esos gritos. O sea, me ponen súper miedoso. Y de hecho por aquí tenemos un chaleco antibalas, si no me equivoco. Así que, bueno, nos lo ponemos. Miren, ¿ya vieron eso? Los zombies son mucho más agresivos por la noche. Y se está haciendo de noche. Y de hecho yo tengo que salir ahora mismo del refugio junto a mi hija. ¿Por qué? Porque ya no tenemos provisiones, chicos. Justo ayer en la noche alguien se metió a robar aquí a nuestro refugio y por lo tanto ya no tenemos comida para el siguiente día, para el día de mañana. Entonces debemos de ir a una tienda a conseguir alimentos. Así que bueno, creo que vamos a tener que irnos de aquí. Vamos a ver dónde hay una tienda cerca. Ok, miren, Master Sensei, ¿qué son estos? ¿Qué son los
botes de gasolina. Bueno, no son botes de gasolina, en realidad son gasolineras. Y ahí podemos ir a recargar el tanque de combustible de nuestro vehículo. Porque sí, aquí... ¡Ah! Eso es lo que les quería decir. Ya me acordé, por fin. En esta maravillosa serie, si te quedas sin gasolina, pues ya no te va a funcionar el auto. Por lo tanto, tienes que reabastecer de combustible tus autos. De hecho, a ver, sí, por aquí hay dos gasolinas bastante bien que podemos utilizar. Ok, y por acá hay otra gasolinera. Y justamente por aquí hay una tienda. Y si vamos ahí podemos conseguir alimentos. Master Sensei, ¿qué es esto? Bueno, son puntos de interés los cuales vamos a ir visitando en el transcurso de la serie. Entonces, de hecho, por aquí hay otro punto de interés que es Paleto Bay, que es la ciudad en la cual estamos ahora mismo. De hecho, aquí está Eli, es este punto azul que está por aquí, y yo soy este. A ver, vamos a ir justamente para este sitio, vamos a ir a la tienda por alimentos, no a comprarlos, sino a robarlos, a tomarlos. No creo que nos agarre la policía aquí, ¿verdad? También vamos a ir a esta gasolinera por la gasolina. Y por último, vamos a visitar este sitio. Ok, va a ser un poco complicado porque, como ya lo había dicho, está anocheciendo. Y de hecho, habrán visto al principio del video que Trevor y Ellie estaban utilizando esta camioneta. Pero como no tenía barreras ni vallas para cubrir esta entrada, pues tuve que poner la camioneta. Pero lo bueno es que he encontrado otro vehículo con el cual nos vamos a poder mover por el mapa. Así que vamos a venir por aquí. Ok, creo que ya están viniendo los zombies. A ver, Eli, rapidito, tienes que venir. Yo mientras tanto te cubro de los zombies. Ok, tengo miedo. Uf, el balazo se escuchó muy fuerte. No, ahí está, uno menos, uno menos. ¡Ah! ¡Uf! 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 ¡Eli! Tienes que subirte, tienes que subirte. Pero rapidísimo. Allá hay otro zombie corriendo que no sé por qué está corriendo para allá. Me asusté muchísimo. Creí que iba a venir a por mí, pero con la cara tapada. O sea, porque es un cobarde y vino con la cara tapada y no destapada. Ah, reina mentira. A ver, bueno, Eli ya se subió por ahí. ¡Uf! Me dio un montón de miedo eso. De verdad, nunca había tenido tanto miedo. Creo que vamos a venir por aquí y vamos a ir a la primer gasolinera que se encuentra justamente aquí a una cuadra. Así que bueno, vamos para allá, chicos. Por aquí pues está todo tranquilo, todo normal. Mira, aquí está la gasolinera, perfecto. Venimos por aquí y a sonar la bocina para recargar tu vehículo de gasolina, supongo. Así que bueno, le damos ahí. Y como habrán visto, esa barra naranja se ha llenado porque le hemos puesto gasolina a nuestro vehículo. Así que bueno, vamos a venir por aquí. Tengo miedo, tengo muchísimo miedo. Ya se está haciendo de noche, cada vez está más oscuro. Y como podrán observar, aquí se cayó un pino. O sea, esto es una locura, miren. Por aquí hay un tanque. ¡Ay! Ahí viene un zombie de los que corren. Ok, debo de irme, pero rapidito. Debo de irme, pero rapidito. Y por cierto, las gasolineras que ya hemos visitado, ya no las vamos a poder visitar en el futuro. Así que esa que acabamos de pasar, ya no la vamos a poder usar. Pero lo bueno que aquí cerca hay otra gasolinera. Ok, creo que le voy a subir el brillo un poco a lo que vendría siendo el juego por aquí, perfecto. Porque no se ve absolutamente nada. Listo, ahí está, ya se ve un poquito más. What the fuck, ¿me sigue siguiendo ese tipo? Ok, bueno, por aquí está tapado, sí. Bueno, vamos a tener que retroceder. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lol! Hay muchísimos zombies. A ver, ¿por aquí puedo pasar? Sí, mira, está un poco abierto, genial. ¡Lol! Prácticamente no se ve nada. Porque obviamente en este apocalipsis zombie se fue la electricidad. Y por lo tanto, pues, no hay luces en la calle. Lo cual es totalmente normal. En fin, pues vamos a ir hacia allá. La carretera está totalmente vacía. Y por allá... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Me asusté! ¡Lol! ¿Y ese auto? Ni siquiera lo vi. Miren, vean eso, vean eso. O sea, todos los zombies prácticamente ya pueden correr. Porque por algún motivo en la noche tienen más fuerza. Ya estamos llegando justamente aquí al primer punto de interés. ¿Y qué dice ahí? Dignity Village. Villaje, bueno, la Villa de la Dignidad, ok. Muy bien, vamos a entrar por aquí y no sé qué sea, o sea, no he visitado esto. Bueno, parece ser como la entrada a una comunidad, algo así parece, ¿no?
Bueno, ok, ahí hay personas, ¿no? Ok, busca de discusiones, así es como lo haremos. What the fuck? A ver, voy a bajarme. Espero que mi hija no se... Bueno, se va a bajar. Es que es un poco rebelde. Ya saben, está la pubertad. ¡Ah, what the fuck! A ver, no puede ser. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Están viniendo los zombies. Están viniendo los zombies, por ahí viene uno. ¡Fuck! Ahí está, bien, 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 bien. Ok, está viniendo otro zombie. Bien, 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 bien. No, tenemos que regresar, tenemos que regresar. No sé quiénes eran ellos, a lo mejor. Digo, fue un poco raro, ¿no? ¿Eso? A ver, a ver, a ver, ¡súbete! ¡Ellie! ¡Pero rápido! Uy, pero qué calma tiene ella. O sea, es que tiene la sangre muy fría, como su padre Trevor. What the fuck. Ay, no, me acabo de chocar. Es que prácticamente no se ve nada. Está todo súper oscuro. Ok, la verdad, eso estuvo muy raro. No sé ni qué pasó. No tengo ni la menor idea. Ni siquiera quiero saber qué carajo fue eso. O sea, habían sobrevivientes por ahí, pero me empezaron a disparar de la nada. Bueno, creo que yo les disparé. La verdad, no tengo idea. Ok, bueno, hay muchos zombies correlones por aquí. Bueno, es que no sé cómo decirles. Les voy a decir zombies correlones. Y vean, cada vez hay más zombies. Cada vez que nos alejamos más del refugio, hay todavía más zombies. Ok, bueno, vamos a venir por acá, chicos. Y la verdad, lo malo es de que no tengo muchas balas. Y por si fuera poco, las balas que tengo son de pistola. Y solamente tengo una pistola. Ok, son muchísimos zombies. Son muchísimos zombies. No, esto no va a salir bien. Esto no va a salir bien. Vean esto, vean esto. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Vean, son muchísimos. Son muchísimos. Y yo tengo que entrar ahí a la tienda. Ok, esto no está bien. Creo que voy a escapar un poco. Voy a tratar de que todos los zombies que corren vengan para acá. Y los quiero alejar más que nada de la tienda. Luego llegar, entrar rápido y conseguir suministros y ya está. Porque sinceramente si me bajo y están todos estos zombies persiguiéndome, pues yo creo que no voy a sobrevivir, sinceramente. O sea, no es que no me tenga confianza, sino que soy realista. Si me bajo ahí con los zombies que corren, pues obviamente no voy a salir vivo. Ok, ahora sí, ya los hemos despistado. ¡Uf, uf! ¡Ay, no, 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 no! Chicos, son muchísimos. A ver, necesito... Perfecto, el loot. Espero que él... No, Eli, ¿qué carajo estás haciendo aquí? ¡Eli, cuidado! ¡Pero protégeme, Eli! ¿Qué estás haciendo? Ahí está, bien. Ok, ahí hay más zombies, ahí está. Él ya se está poniendo a disparar. What the fuck. Bien, ahí está, muerto. Estoy recargando. Ahí está, bien, Eli. Bien, ok, son muchos zombies. Eli, bien, 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 bien. Dispárale en la cabeza, Eli, por favor. Uy, estos zombies me dan mucho miedo. Estos zombies me dan muchísimo miedo. Por favor, espero que ya se haga de día. Ahí está, bien, uno muerto. Otro muerto. Vamos, Eli, rápido. Ya casi terminamos con todos. Ok, bien, 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 perfecto, perfecto. Hay que lootear todo, pero rapidísimo. LOL, nos acabamos de enfrentar a un montón de zombies. Mientras yo estoy recogiendo el loot, Eli va a estar aquí cubriendo la entrada, ok. Así que, bueno, estuvo complicado, Digo, ya son menos zombies los que están por aquí. Cuidado. Ay, gracias, Eli. De verdad, de verdad, de verdad. Eli, 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 cuidado. Fuck, fuck. No, 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 no. Eso no está bien, eso no está bien. Oh, fuck. No, no, no. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Eli, rápido, 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 rápido. De verdad, qué miedo me da esto. O sea, what the fuck. Ahí está, bien. Vamos, Eli. Muerto. Están viniendo más zombies que corren. Uf, uf, uf. Ahí está, bien. Rápido. Hay que subirnos. Ay, no, 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 no. Perfecto. Vamos, ¿dónde está Eli? Pasa por al lado de los zombies como si nada. What the fuck. Ay, no puede ser. A ver, ya hemos conseguido muchos suministros. Vean a los zombies. What the fuck. A ver, también podemos lo que vendría siendo lootear a los zombies para conseguir recursos. Así que, digo, creo que lo voy a hacer. Voy a lootear a los zombies para conseguir, no sé, quizá madera. Es que los zombies tienen un montón de cosas guardadas por ahí. Así que nos pueden dar muchísimos recursos. Así que hay que intentar matar a todos. Buena, Eli. Gracias por ayudar. Por
fin se dignó a hacerlo. Lo malo es de que Ellie no tiene tan buena puntería. O sea, le dejé la escopeta porque es más poderosa, pero no tiene muy buena puntería. A ver, venimos por aquí y hay que lootearla. Perfecto, ahí está. Es que vean, nos están dando un montón de recursos. Hay algunos zombies que, bueno, en definitiva no tienen ningún recurso. Por ejemplo, ahí encontramos 6, después no encontramos nada. Después encontramos 3 de recursos. Pero es que, no sé, algunos sí tienen, otros no. Es complicado saber, obviamente. Bueno, hay que venir por aquí. Ok, lo looteamos, perfecto, 3 de recursos. What the fuck, creo que ya nos deshicimos de todos los zombies de la zona. Nada más vean esto, hay muchísimos zombies y me dan mucho, mucho miedo. A ver, por el momento, lo bueno es de que ya no está viniendo ningún zombie. Ni los normales, ni los zombies con super fuerza. Vamos a llamarlos así. O no sé, ustedes pónganme en los comentarios cómo podemos llamarles a los zombies que corren y que dan mucho miedo. O sea, ustedes me pueden decir. A ver, este zombie no tiene nada, perfecto. Looteamos este, perfecto. Mi auto está por allá, ¿verdad? Ah, no, ese no es mi auto. ¿Dónde es? Ah, ahí está. Pues ahora sí vamos a tener todavía más tiempo para recoger todos los alimentos que había dentro de la tienda. Ahí está, conseguimos más alimento. Más alimento por acá todavía. ¿Podemos lootear más? Sí, podemos lootear más. Ok, ya no podemos lootear. Y por aquí seguimos, genial. A lo mejor por aquí, perfecto. Wow, estamos consiguiendo muchísimos recursos en este primer episodio. Y de hecho es el propósito, tratar de conseguir la mayor cantidad de alimentos posibles para que en un futuro, en los demás capítulos, ya no nos tengamos que preocupar por eso. Ok, bueno, pues vámonos. Creo que ya no nos hace falta nada. A ver, venimos por aquí. No, según yo ya no hay nada. A ver, por aquí, la caja registradora. Pues, no, obviamente no necesitamos dinero. En un apocalipsis ya no necesitamos nada de efectivo. Así que, bueno, la caja registradora nos da igual, ¿no? Pues vámonos, Ellie. Creo que ya hemos conseguido todo. Vean cuántos zombies hemos matado. O sea, esto fue increíble. En fin, bueno, vámonos por aquí. Creo que ya no vamos a regresar a esta zona del mapa, así que vamos a venir por aquí. Le vamos a poner más gasolina a nuestro vehículo, lo vamos a rellenar, perfecto. Y a ver, por ahí un bote de gasolina que creo que también lo podemos utilizar. A ver, venimos por aquí, presione para tomar el bote de gasolina. Tenemos el bote de gasolina, perfecto. Y para los que se estén preguntando, Master Sensei, ¿para qué sirve el bote de gasolina? Bueno, también con este bote, con el mod que tengo instalado, vamos a poder recargar el combustible de la camioneta o de la van que tenemos allá en nuestro refugio. Así que, digo, hay mods nuevos en esta serie que la verdad están increíbles y que espero que la experiencia del juego de esta serie mejore, ¿no? Bueno, por aquí ya hay zombies, así que chicos, vamos a tratar de ir a nuestro refugio. No sé cuánto habrá durado este episodio, el primer episodio, pero creo que, bueno, a ver, ha sido un poco corto, pero es el primer episodio, tampoco es para tanto, ¿no? Los demás capítulos sí que van a estar durando más tiempo, pero por el momento, en este primer episodio, solamente les quería enseñar lo básico. ¿Esa grúa estaba ahí? Porque no lo recuerdo. What the fuck? O a lo mejor no lo vi cuando estábamos entrando por aquí. No sé, no sé qué habrá pasado. Vean, por ahí hay muchísimos, pero que muchísimos zombies. Bueno, pues nada, vamos a nuestro refugio. Hemos conseguido un montón de recursos, de alimentos. También la gasolina ya la tenemos totalmente completa o casi completa. También tenemos un bote de gasolina por si se nos llega a acabar. Así que creo que en este primer episodio lo hemos hecho bastante, pero que bastante bien. En futuros episodios yo creo que vamos a intentar buscar sobrevivientes, porque si solamente somos dos, Ellie y yo, va a estar un poco complicado sobrevivir, ¿no? Y es mejor tener una comunidad para organizarse mejor, ¿no? Uno va por los alimentos, otro cultiva los alimentos, ya sean vegetales o lo que sea. Vean, ¿ya vieron esto? Ahí arriba a la izquierda dice presiona L para recargar tu vehículo. ¿Por qué? Porque tenemos el bote de gasolina. Así que esto de mod es la polla con cebolla. Y de hecho ya se está haciendo de día. Ellie, pues ven por aquí.
Tenemos que saltar esto. Espero que Ellie alcance a saltar, porque no tengo ni idea. Ahí está, muy bien, Ellie. Así te enseñé yo, claro que sí. Bueno, pues por el momento no hemos conseguido armas. Tenemos todavía 156 balas. Al principio del episodio teníamos como 200. Pero bueno, obviamente no vamos a tener todas las armas desde el principio. Las vamos a ir consiguiendo conforme vaya avanzando la serie, ¿no? Así que, chicos, creo que este primer episodio ha sido un éxito rotundo. Espero que obviamente a ustedes les haya encantado. O sea, nos hemos arriesgado muchísimo, porque como ya lo había dicho, en la noche es más difícil sobrevivir. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos a buscar alimentos en la madrugada. Es que soy gilipollo. Y sobre todo expuse a mi hija, expuse a Ellie. No sé por qué te llevé, Ellie. Sí, fue bastante peligroso. No sé ni siquiera cómo sobreviviste, pero lo hiciste, que es lo importante. Y bueno, chicos, pues vamos a dejar aquí este maravilloso episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, dejen un buen like si quieren que continuemos con la serie, y si quieres que suba los capítulos más seguido. Así que bueno, solamente lo que tienes que hacer es dejar un buen like y también suscribirte si no estás suscrito, y por último activar la campanita. Así que eso sería todo. En fin, sin nada más que decir, like favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente síganme en Twitter y en Instagram, que está aquí abajo en la descripción. Y sin nada más que mencionar, adiós, bitches.